Hola, les habla su presentador JV Núñez de Lenguetazo. Hoy en nuestra 14ª edición Alfombra Roja de nuestro show El Lenguetazo, el nuevo programa de VURTV Digital, Venezolanos Unidos Radio TV, donde les estaremos informando de todo lo relacionado a los eventos más glamurosos, las alfombras rojas y los chismes de farándula más importantes que acontecen aquí en la ciudad de Hollywood. Comencemos hoy con nuestra 14ª edición Alfombra Roja en la celebración de nuestros 49 Golden Eagle Awards 2019. Nosotros, la primera organización de defensa de las artes latinas en Hollywood, anunció a los ganadores de los premios Golden Eagle 2019. Los homenajeados incluyen una amplia gama de talentos de Hollywood delante y detrás de la cámara. Los premios tendrán lugar hoy jueves 19 de septiembre del 2019 en el histórico Montalbán Teatro de Hollywood. Desde 1970 nosotros se han esforzado por destacar y honrar los grandes logros de los latinos en los medios. Nosotros significa us en el idioma inglés, que ahora más que nunca es un mensaje muy necesario en nuestra cultura. Nuestro objetivo es abrazar y reunir a todos, no solo a los latinos. Ricardo Montalbán fue el epítope de la elegancia continental, el encanto y la gracia en el cine y la televisión a fines de la década de 1940 y a principios de la década de 1950. Revitalizó el estilo Rudolph Valentino, el Latin Lover de Hollywood. A diferencia de la mayoría de los actores minoritarios de su tiempo, luchó para mejorar la imagen latina, particularmente mexicana, en Hollywood. Su notoria militancia puede haberle costado varios roles en el camino, pero ganó el respeto y una sólida reputación como promotor y agitador dentro de la comunidad de actores, el tiempo que brinda oportunidades más amplias para actores de que habla hispana y a través del Teatro de Los Ángeles. Ya estamos desde la Alfombra Roja del histórico Teatro Ricardo Montalbán celebrando el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards. Los premiados del Golden Eagle Awards son los siguientes: Edward James Olmos, Adriana Barraza, Yvonne Coll, Ozzie Areu, Melissa Barrera, Jandiz Estrada Cardoso, la maestra Blanca Araceli Soto y el premio humanitario Ricardo Montalbán a la actriz fallecida Margarita Martínez. ¿Cómo te sientes de estar o participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Me siento muy honrada de estar esta noche participando de esta ceremonia tan importante para mí, en mi corazón también, porque esta es la única organización latina, yo creo, que nosotros tenemos aquí en Los Ángeles, fundada por don Ricardo Montalbán, que fue una figura tan importante en los Hollywood de los 40 y que hizo tantas cosas grandes para todos nosotros en términos de la comunidad, de dar calidad y siempre hacer de papeles que fueron para mejorar, nunca estereotipos para echar para atrás. Eso es lo que yo he tratado de hacer con mi carrera también, rechazando las cosas que son estereotipos, prefiero quedarme en mi casa. ¿Y tienes alguna nominación o algún premio este día? Sí, me dan un premio esta noche sobre mi trabajo en televisión, creo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Bueno, yo me mudo ahora para Puerto Rico, si Dios lo permite, después de tantos años aquí en los Estados Unidos. Quiero estar en mi casa, en Puerto Rico, pero vengo a trabajar para acá, por supuesto. Así es que ese es mi próximo proyecto. Y en Puerto Rico tengo un apartamento arriba de mi casa que pienso usar como una casa de producción para hacer pequeñas películas que quiero producir y dirigir, porque ya yo hice la primera, que fue con Ofelia Medina. Fue una peliculita de 10 minutos y tuve el honor de trabajar con doña Ofelia. Yo la produje, la escribí, la dirigí y actué. Así que quiero seguir como que en esa vena, haciendo pequeñas historias nuestras que sean relevantes y que aporten al arte y nos saquen de los estereotipos. ¿Y qué opinas acerca de los premiados de esta noche? Ah, yo no los conozco a muchos de ellos, pero los felicito a todos, con todo mi corazón, porque... Y a mí también me felicito yo misma. Bueno, muchas felicidades, bienvenida y muchos éxitos. Gracias. ¿Cómo decidiste participar en este 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Fíjate que estoy muy contenta porque ha sido como una nueva sangre, que son ahora la mesa directiva de nosotros, y me dio mucho gusto que se tomaron su tiempo para saber quiénes somos, porque muchas ceremonias se otorgan premios, tal vez por la conexión o porque conoces a alguien, pero me dio mucho gusto que ellos investigaron, que por los últimos 30 años he estado trabajando con la comunidad para promover el arte, el folclore, la cultura, la la tradición. Y pues me siento honrada, muy contenta, es como una palmadita para que nos diga que seguimos, estamos haciendo las cosas bien y pues seguir adelante. ¿Alguna nominación, algún premio? Pues ese, anterior a este, tuve en el Pasadena Playhouse la primera mujer latina que recibió como Preferable Actress o actriz favorita en el 2017 por la obra Real Women Have Curves. Eso fue otro. Y bueno, el de hoy en la noche, que me siento muy contenta por este honor que me hacen de recibir el Community Impact. ¿Algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Bueno, sí, tenemos una obra de teatro, estoy en 3 diferentes programas de televisión, no puedo decir cuáles, pero bueno, ahí están. Y también acabamos una noche de leer una película. Bueno, son proyectos que todavía no podemos comentar, pero busque mi página, Blanca Araceli, estoy en Facebook, en Instagram, ahí podemos enterarnos. Muchas felicidades y bienvenida, muchos éxitos. Muchas gracias, qué amable, muchas gracias, ¿Cómo te sientes en participar en el 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Es una cosa muy, muy, muy bonito y merecemos cómo nos sentimos hoy en día, porque esto es una cosa muy importante para el futuro de nosotros aquí en los Estados Unidos. Nos han tratado muy mal los últimos 2 años y ojalá que la gente entiende muy bien que tienen que votar, tienen que participar si pueden y necesitan entender que el futuro está en nuestras manos. Somos muchos y vamos a ser muchos más. Dominamos el hemisferio hoy en día y vamos a dominar los Estados Unidos de la misma manera. Es cierto. ¿Y algún premio, alguna nominación esta noche? Ya, aquí estamos para recibir un premio, sí. ¿Y algún proyecto en camino que tengas que quieras compartir con nosotros? Estamos ahorita haciendo la serie de Mayans MC. Está ahorita en FX. Ahorita estamos haciendo eso. ¿El social media que te puedan encontrar, James? Twitter, Edward J. Olmos. Muchísimo gusto. Gracias. Hola, ¿cómo te sientes de estar o participar en el 49, perdón, regreso al lugar? Dije 99, 49. No, pero ¿cómo te sientes de participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards del 2019? Pues estoy súper emocionada, especialmente porque yo conocí a Ricardo Montalbán. Yo tuve el placer de conocerlo, escribí estos awards hace tiempo y conocí a él, y era una persona con clase y con una trayectoria y un talento y una visión, y mira dónde estamos, en su teatro. Wow, fue amazing. Entonces también conocí a Margarita, que también se va a honorar esta noche, que en paz descanse, que nos está viendo desde el cielo, me imagino, y otra persona con mucha integridad y con mucha creatividad y o sea, ¿cómo no me voy a sentir? Y voy a estar presentando un premio a una amiga mía puertorriqueña, Yvonne Coll, por su trayectoria de cine y televisión. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir? Me voy a sentir, estoy muy feliz, estoy muy feliz. ¿Y estás nominada o estás premiada? Estoy presentando hoy para el award de Yvonne. ¿Y algún proyecto en camino que quieras compartir con la audiencia? Sí, como no, hay una película que se llama Tijuana, que salió en Slam Dance y Holly Shorts. Es Tijuana en los 1920, y estoy co-creando con David Black y Marilyn Chamber el show de televisión. Eso es número 1 para México. Y también estoy creando con Sergio Guerrero Garrafox, que hizo One Day Without a Mexican, y tiene otra película que se llama Intolerance No More. Estamos creando una half-hour dark comedy para el mercado latinoamericano de 4 mujeres locas. Muchos éxitos. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Sí, claro. Y a ver, dime, ¿qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Bueno, pues los premiados son, imagínate, estamos con Yvonne Coll, que su trayectoria desde Broadway, desde Coppola, que hizo la película Godfather 2, de estar con Jane Alexander en Broadway, de Jane the Virgin, o sea, estuvo en mi show Isla's High, yo fui escritora y productora de Isla's High, entonces pues estoy súper emocionada. Ozzie Areu, por supuesto, que es un visionario, que compró los estudios de Tyler Perry, y pues cómo no, pues, hay que honrarlo. Y a Margarita, como digo, todavía mi corazón está con ella porque yo la conocí. Muy interesante. Bueno, bienvenida y muchos éxitos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te sientes de estar o participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Es un honor estar aquí porque lo que hacen para nosotros los latinos es increíble, de apoyarnos y entre todos ahí poder enseñar el trabajo y tener el apoyo. Es increíble estar aquí. ¿Y eres nominada o premiada? Soy invitada. ¿Invitada? Oh, qué bueno. ¿Y tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con la audiencia? Sí, acabo de terminar un programa de televisión que se llama Amber. Y yo soy la villana de del programa. Y me pueden ver bien pelona. No tengo nada de pelón, mi personaje. Súper padre y va a salir pronto. Oh, wow. ¿Qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Bueno, yo estoy muy contenta por apoyar a mi amigo James Olmos porque él es increíble el trabajo que hace y lo van a hacer un honor aquí, por eso estoy aquí. Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias. Hola, ¿cómo te sientes de estar o participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Ay, bien, bien orgullosa. Oh my goodness. Es un día, bueno, espectacular porque cuando uno mira, estamos aquí en Ricardo Montalbán, el teatro que se pensó nosotros y todo eso. Imagínate que, y mira todos los latinos de aquí que están representando lo que somos y lo que podemos hacer. ¿Y estás premiada o nominada? ¿Cómo? ¿Estás premiada o nominada? No, yo aquí estoy porque estoy presentando a nosotros. Sí. A los latinos. A los latinos completos. Bueno, nosotros. Eso porque me encanta el nombre. Sí. ¿Y algún proyecto que tienes en camino que quieras compartir con la audiencia? Sí. Bueno, tengo una película que estoy haciendo que se llama Option C. En español es Option C. Es una historia verdadera que pasó de una mujer que tuvo unos días que le quedaba de vivir, con cáncer riegado por todos lados, y ella con una cámara grabó todo y enseñó que se puede cambiar y evitar cáncer con cosas naturales. Sostengo esa, también hicimos un libro que está en español también, que se llama Opción C. No, perdona, esa es la película. En español el libro se llama El viaje, Option C, Our Journey. Ok, so busca en Amazon el libro que se llama Nuestro viaje a la opción C. Wow, qué interesante. ¿Y qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Estoy bien orgullosa porque de verdad estar con tanta gente talentada y haciendo tantas cosas grandes en este mundo y más que en este momento cuando tú piensas de Trump y como la cosa que la gente piensa, eso es recordar nosotros qué poderosos somos y qué importantes somos. Porque no nomás actores y productores, pero también tenemos las comunidades que hacen tantas cosas importantes. Eso para mí es una cosa bien orgullosa para estar aquí con todos. Excelente mensaje. Bueno, bienvenida y te deseamos muchos éxitos. Gracias. Hola, ¿cómo te sientes en estar o participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Muy contenta, súper satisfecha de que haya alguien que finalmente haya traído otra vez esta organización y hacerla importante, porque fue creo que es la primera organización que hubo para apoyar a latinos. Entonces el que la traigan de regreso me parece increíble y padrísimo, la verdad. ¿Y estás premiada o nominada? Ninguna, ahorita no estoy ninguna de las dos cosas, pero que muy pronto porque tengo algunos proyectos muy interesantes que están por salir. Uno es de Netflix que se llama Gente Fire. Soy la voz de una caricatura que se llama Víctor y Valentino de Cartoon Network. Soy la abuelita que es muy dulce, pero no la hagan enojar porque... Ahí sí, que van a encontrar un monstruo. Y tengo otros proyectos de los que no puedo hablar, pero he trabajado en Shameless, en Vida, en Mayans, en un montón de proyectos de televisión padrísimos, la verdad. Wow. ¿Y qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Me siento súper contenta porque, por ejemplo, con Melissa trabajé con ella en Vida. Entonces la conozco muy bien, ¿me entiendes? Y me da muchísimo gusto verla. Así es que pues es padre estar aquí apoyando. Bueno, bienvenida y muchos éxitos. Gracias. Okay. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. ¿Cómo te sientes de estar aquí participando en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Me siento muy honrado de estar en este lugar. Ricardo Montalbán fue un gran ejemplo de lo que puede llegar a ser un artista de nombre y usar todos los recursos para el bien de la comunidad. Eso me inspira tanto y estando acá en los premios vamos a cantar una canción que se llama La Pared, que es una canción de echar abajo las paredes y las divisiones que nos están manteniendo apartados todo el mundo, ¿no? Los latinos, los americanos, todo el mundo que estamos divididos, yo creo que esa mentalidad tiene que fuera, you know? Y tenemos que pensar en formas de unir a las comunidades mundiales. ¿Y tienes algún premio, alguna nominación esta noche? Esta noche no creo, no. Nosotros vamos a cantar el tema final con Ozomatli, Alison Iraeta y Olmeca. Perfecto. ¿Y tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con la audiencia? El álbum, el mío, se llama Cruzanderos, está por salir ahora en noviembre. El primer sencillo fue La Pared y el segundo sencillo se llama Tanta Locura, que es un temazo flamenco pop que espero que les guste mucho. ¿Y qué opinas acerca de los premiados de este día? Yo lo único que sé es que Edward James Olmos está nominado o premiado, pero no sé. Yo solo estoy aquí para animar a todos con esta canción, que ojalá les pueda compartir un poco ese espíritu de unicidad a todos. Bueno, bienvenido y muchas felicidades, Casey. Gracias. Que la disfruten. Gracias. Muchachos, ¿cómo se sienten de estar y participar en el 49 aniversario de los premios nuestros Golden Eagle Awards 2019? Pues es un honor, porque como organización nosotros ya tienen muchos años dando apoyo a latinos aquí en Hollywood. Nosotros siendo de esta ciudad de Los Ángeles, pues ser parte de la programación, de estar tocando música con Casey Porter, pues es un honor. Somos felices que estamos aquí con toda la gente. ¿Están nominados o premiados? No, vamos nada más tocar la canción con Casey. Ni premio ni nominado, nada más estamos aquí, hermano. ¿Y tienen algún proyecto en camino que quieran compartir con nosotros, con la audiencia? Tenemos 3 sencillos ahí que estamos saliendo, 3 nuevas canciones. Una se llama Libertad con Charlie Tuna, el otro se llama El Otro Lado, que vamos a tocar hoy con Olmeca, el rapero. Y la tercera es con DJ Dusty, que se llama Nueva Generación, con Charlie Tuna de vuelta. Wow. ¿Y qué opinan acerca de los premiados de esta noche? Pues, ¿sabes qué? A mí los premios siempre me da algo de que... Yo estoy alegre nada más estar aquí en la mezcla, ¿no? Porque como no tengo el estrés de si voy a ganar o si no voy a ganar, nada, aquí para disfrutar, hermano. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas felicidades y bienvenidos. Muchas gracias. Ok, gracias, muchachos. Cuídense. Éxito. ¿Cómo te sientes de estar aquí y participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Ay, me encantó. Estoy divirtiendo ahorita, pero tengo un hambre ahorita. Creo que todo. Pero me da gusto estar aquí con toda la gente, los latinos, los chicanos, los de diferentes países, ¿verdad? Event. ¿Hablas inglés? Los dos. Ok, well, great. Estoy bien, más bien en inglés. Muy bien, perfecto. Soy chicana. Yeah, it gives me a lot of pride to be here to represent the Latinos, the Chicanos. Soy italiana, española, mexicana y Irish. So estoy en mezcla de toda cosa, ¿verdad? So yo y mi esposo puertorriqueño son. Pero me da gusto estar aquí a cantar para nosotros. ¿Tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Sí, estoy trabajando en un nuevo CD, la Salsa Soul Fusion número 2, y es mezclado con salsa y R&B en jazz. ¿Cómo te pueden encontrar tus seguidores? ¿En qué plataformas? En YouTube, en iTunes, Pandora, Spotify, a donde quiera. Wow, muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar y participar en el 49 aniversario de premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bueno, estoy muy emocionada porque es mi primera vez acá, entonces disfrutándome muchísimo esta alfombra. ¿Tienes algún premio, alguna nominación? No, ninguno. Vine a participar y como invitada, y digamos que me fascina todo este tema, me parece divino todo lo que está pasando aquí y pues nada, que gane el mejor. ¿Tienes algún proyecto en camino que puedas compartir con nosotros? Bueno, ahora pues mi nuevo sencillo está pronto a salir y esperando la segunda temporada de La Reina del Flow. Vamos a ver si se da. Estamos esperando un poco a ver qué pasa. Dicen por acá que una probadita. ¿Una probadita? Ok. A ver, dice... Tiembla porque llegó tu depredador. Tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Wow, muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo te sientes de estar participando en el 49 aniversario del premio nuestro Golden Eagle Awards 2019? Pues estoy muy contenta de ver a todos esos artistas aquí en Hollywood y con todas las estrellas aquí en el Boulevard. Claro sí. Que sí. ¿Tienes alguna nominación o algún premio? No, esta noche no, pero vengo a apoyar a Yvonne Coll, a Ozzie Areu esta noche, que van a recibir estos premios por su legacy de trabajar aquí en Estados Unidos y representar a los latinos alrededor del mundo. ¿Y algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Bueno, acabo de trabajar con Angela Bassett en el programa de televisión y tengo una película que se acaba de hacer se presentar en UK, en Londres y en Alemania, y pues ahora espero que llegue aquí a Estados Unidos. Trabajé con Brian Cox, que está en el programa de Succession, que va a ganar muchos Emmys, bueno, está nominado para muchos Emmys este año. Wow. ¿Y qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Ay, felicidades, los quiero mucho y bueno, lo merecen. Muchas gracias por seguir este camino y por enseñarnos a seguir su camino. Bueno, muchas felicidades y bienvenida. Sí, okay. Gracias, y Venezuela los quiero mucho. Yo tengo un programa en el que hago de venezolana, hago el papel de la esposa en Sangre Negra, la viuda negra, sí, sí, Ángel Hernán está ahí también, ¿verdad? Y sí, y muchos artistas, bueno, pero hago de venezolana y bueno. Perfecto. Sí. Hola Karina, ¿cómo te sientes de estar aquí participando en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Totalmente emocionada, totalmente emocionada, orgullosa. ¿Qué se siente ser nominada o premiada con el nosotros Golden Eagle Awards? Bueno, yo este año no soy nominada ni ninguna de esas, pero estoy aquí en apoyo a todos los latinos nuevos que yo ni conozco. Y también, obviamente, Edward James Olmos, pero también me da tan emoción ver que hay tantos talentos que yo ni nombre conozco, porque estamos haciendo un impacto, algo diferente en Hollywood. So, estoy muy emocionada para conocer, para ver qué movimiento aquí hay. Wow. ¿Y algún proyecto en camino que quieras compartir con la audiencia? Ahorita no. Hubo un show que se llama Cholos Try, en cual yo estuve actuando, pero actualmente empecé un negocio en Hollywood de media y estoy produciendo mis propios proyectos. Wow, muchas felicidades y muchos éxitos. Y gracias, Karina. Gracias, y bienvenida. Tú también, gracias. ¿Cómo te sientes de estar o participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Estoy honorada de estar junto a un montón de gente que están hablando de algo muy importante, algo que necesitamos a recordar, la unidad, el amor y la fuerza que latinos tienen, Yeah. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo esta noche acá? Esta noche voy a estar cantando con Casey Porter, su single La Pared, con Olmeca y Ozomatli. Vamos a estar cerrando el show. Wow, qué interesante. Y cuéntanos, ¿algún proyecto en camino que quieras compartir con la audiencia? Ahorita estoy enfocándome en más cosas así. Y tenía la oportunidad de trabajar con Casey Porter y mi carrera solo, ahorita I'm taking a little break, ¿Y qué opinas acerca de los premiados del día de hoy? Estoy honorada de estar aquí celebrando y estando junto con gente, incredible people, I'm sorry. I'm just honored to be here, talking about some good stuff, yeah. Muchas felicidades. Gracias. Y bienvenida. Gracias. Jennifer Berens, actriz, productora y directora de True Form Films aquí en Los Ángeles, y estoy aquí con mi hija Juliana Mia Mendoza Berens, actriz también y bailarina y estudiante del segundo grado, venezolanas y colombianas. ¡Woo! En Colombia. Sí. ¿Cómo te sientes en estar participando en el 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Mira, yo estoy súper emocionada y alegre de estar aquí para apoyar a nosotros, Organization, y el hecho de que mi gran amigo Joe González pudo empezar los premios Golden Eagle Awards de nuevo, especialmente aquí en este teatro, es historia. Y no solamente historia porque es aquí, pero en este mes, que es el mes de los latinos, de la hispanidad, y pues me siento bien emocionada y orgullosa de estar aquí. Vine a apoyar también a mi gran amiga Yvonne Coll, que le van a dar su premio hoy, muy merecido, y pues a todos los latinos y hispanos que estamos aquí celebrando lo que es el medio y estar en comunidad aquí en Los Ángeles es muy importante. ¿Algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Pues sí, mira, tengo una película que ya la van a abrir este sábado en el Man Chinese Theater, se llama Intolerance No More, está dirigida por Sergio Guerrero, que es un director mexicano muy increíble él, y es en el Festival de Guadalajara, aquí en Los Ángeles, este sábado. Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos. Pues muchas gracias por mucho gusto. Juliana, mucho gusto. ¿Y usted, mami? Saluda, hija. Juliana. Saludo para la cámara. Hola. Saludo a todo Venezuela y Colombia. Felicidades a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Gerardo de Pablos y soy actor venezolano, medio colombiano también porque soy de San Cristóbal, o sea que soy de la frontera. Y nada, aquí estamos apoyando el talento latino. Bueno, ¿cómo te sientes en estar participando aquí en el aniversario número 49 de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Muy contento, es la primera vez que participo y todo lo que sea apoyar y promocionar la cultura latina siempre es una satisfacción enorme. Hollywood tiene que tener mucho más latino, mucho más español, mucho más de nuestra cultura y de nuestro calor, y ya lo ves que, lo bien que funciona cada vez que una película latina está allí en los Oscars, lo bien que le va. Entonces aquí estamos, promocionando y apoyando, de eso se trata. ¿Algún proyecto que tengas en camino? Sí, estoy súper contento. Justo ayer el director me mandó lo que es el tráiler del estreno de la película, que es la última película que he rodado, que se llama Attack of the Nun. Es una película de ciencia ficción de extraterrestres, la primera vez que trabajo en un proyecto así, y estoy muy contento porque estoy con gente a la que he admirado de siempre, como Tara Reid, como Richard Grieco, como Robert Lazardo, y ahora tengo la oportunidad de trabajar con todos ellos. Y sí, se va a estrenar a principios de año, o sea que muy contento. ¿Social media? Sí, Gerardo de Pablos en Instagram es mi social media. Bueno, bienvenido y muchas felicidades, hermano. Muchísimas gracias. Y arriba Venezuela y Colombia. Raiza Licea, soy actriz y comediante de Spanish Aquí Presents. Toño Rodríguez, también soy actriz y comediante. Carlos Santos, trabajo para Raiza Licea. Bueno, muchachos, ¿cómo se sienten en participar en este 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bueno, es un orgullo estar invitado número uno y también estar aquí con toda la gente latino, ¿verdad? Sí, estamos lo mismo, orgulloso, aquí apoyando. Es muy bonito saber que la invitación es de verdad, que es real. Ah, sí, no, eso sí. Y que pues pudimos venir a disfrutar un poco con el talento tan inmenso que existe aquí en Los Ángeles de latino. ¿Un proyecto que tengas en camino? Tenemos unas cosas en camino todos, tenemos también un podcast en Earwolf, somos los únicos latinos en un podcast que tienen a... es una campaña que tienen a Conan O'Brien, Nicole Byer, Jonathan Van Ness, de Queer Eye, unos comediantes muy grandes, no son latinos, somos los únicos latinos. Y también tenemos un show en vivo que tenemos una vez al mes en UCB, que es el Upright Citizens Brigade, teatro de comedia, sí. Todos los viernes, los primeros viernes de cada mes, así que si alguna vez su fanaticada es de Venezuela, sí, cuando vengan para acá pueden pasar por UCB, gracias. Hoy también tenemos a una actriz muy grande que va a ser nuestra guest para el viernes que viene, octubre 4, va a ser Natalie Morales, que es una cubana de Miami y es muy famosa, que va a ser nuestra guest. Wow, ¿y qué opinan acerca de los premiados de esta noche? Bueno, todo el mundo está súper orgulloso para estar aquí porque todo, o sea, Melissa, ella hizo nuestro show, ella hizo improvisación con nosotros, Melissa Barrera de Vida. Ajá, tuvimos todo el cast de Vida y somos amigos con todos y somos... Queremos que Edward James Olmos también improvise con nosotros. Ay, mira. El papá de Selena. Ay. Bueno, muchachos, bienvenidos y muchas felicidades y muchos éxitos. Bueno, gracias. Okay, gracias. Okay, una... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi amor? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes en participar en este aniversario 49 de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Siento que es un gran privilegio estar aquí como latina, representando no solamente a mi país, Puerto Rico, sino a todos los latinos y latinas de Latinoamérica. ¿Algún premio, alguna nominación? Hasta el momento no, este año no, pero el año que viene, por ahí vienen varias películas, así que confiando que el año que viene se nos dé. Ya que lo dices, ¿algún proyecto en camino que quieras compartir? Sí, claro que sí, viene por ahí Amor en 266 millas, lo coprotagonizamos esta servidora, Fernanda Romero, Elikay y Luis Omar Ofarril. Es una comedia romántica en una travesía de amor hacia Las Vegas. ¿Y qué opinan de los premiados de esta noche? Todos están espectacular. Un poquito así como curiosa por ver quién gana. Bueno, dime, social media, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, mi social media, Instagram, me pueden buscar en Laura Alemán Official, pueden buscarme en Twitter en Alemán Laura o en facebook.com/Laura Alemán Page. Muchas felicidades, mi vida. Gracias, y bienvenida y muchos éxitos. Un placer. Igualmente. Y una patita. Sigan al Lenguetazo por ahí. ¿Cómo te sientes en participar en ese 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Me siento extremadamente feliz. Primero porque lo estamos haciendo en el Teatro de Montalbán, que significa mucho para los latinos, porque él hizo mucho por nosotros. Y también porque mi prima Yvonne Coll le están dando un premio por todo tu trabajo como actriz hoy. Y pues vengo aquí a apoyar a mi prima y su trabajo. ¿Algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Sí, tengo dos. Acabo de hacer un episodio de All Rise en CBS, estrena el 23 de septiembre y también acabo de hacer de productora ejecutiva con David Lynch, una película que se llama The Happy Worker. ¿Y qué opinas de los premiados de esa noche? Me encanta, y sobre todo mi prima, pero todos están maravillosos, todo el mundo se merece que los estén premiando por sus trabajos. ¿Social media donde te puedan encontrar? Sí, Instagram, @LynetteColl, C-O-L-L, 17. Bueno, muchas felicidades y bienvenida, muchos éxitos. ¿Cómo te sientes en participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? No hay palabras para expresarse lo que uno está sintiendo ahorita. Son 49 años de trayectoria. Ya vamos a cumplir 50 años con las puertas que abrió Ricardo Montalbán. Y los sueños que muchos tenemos es por las puertas que Ricardo Montalbán abrió. Cuando lo veíamos de chicos, especialmente en la Fantasy Island y luego en los comerciales de Corinthian Leather, you know, es una cosa increíble, y estar aquí presente en el legado que él está promoviendo. Es cierto. ¿Y algún premio, alguna nominación que tengas esta noche? Esta noche no, pero al rato vamos a ser nominados. ¿Algún proyecto que tengas en camino que quieras compartir con nosotros? En camino no, pero acabamos de tener esta película que se llama The Wrong Cruise con Vivica A. Fox. Ahí estamos, la pueden ver en Lifetime. Me pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Snapchat. Ahí estamos presentes. Perfecto, muchas felicidades y bienvenido, cuídate. Muchas gracias, ¿Cómo te sientes de estar participando en el 49 aniversario de los premios Lo Nuestro Golden Eagle Awards 2019? Pues me siento contento, agradecido por la invitación que me hicieron y estar aquí. ¿Tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Sí, estoy lanzando mi primer disco como cantante, música ranchera de mariachi, y el primer sencillo se titulará Cierro los ojos, perdón. Ah, muy interesante. Muchas felicidades. ¿Y qué opinas acerca de los premiados ese día? No, pues estoy encantado y impresionado de tanta gente bonita que está aquí, tanto artista, y con un honor estar aquí, parte de hacer esto. Bueno, bienvenido y muchas felicidades. Gracias, gracias. Natalia Ochoa, soy actriz y vicepresidente de Nosotros. JM Longoria, soy actor y también parte de Nosotros Board. Ok, muchachos, ¿cómo se sienten en participar en el 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards de 2019? ¡Oh, estoy tan emocionada! El día ya llegó, hemos estado planeando esto por meses y estamos muy contentos que ya por lo menos se está realizando el show. Sí, pues también muy contento que hay mucho apoyo aquí de otros artistas, nuestra comunidad, también viendo esa misión de nosotros, que es estar juntos, unidos. Muy cierto. ¿Y tienen algún proyecto en camino que quieran compartir con nosotros? Con nosotros. Con sí, todo el público. No, mentira. Con todo el mundo. Sí, yo soy un lead en una película que se llama One Hour Out Call, que ahorita va a estar en cines el 27 de septiembre en NoHo Lamley. Yes. Bueno, yo también tengo un proyecto que se llama Vivi, una película que está inspirada por mi vida real, con mi relación con mi papá. Así que la escribí yo también con nuestro director, Víctor M. Dueñas. Y se trata, bueno, cuando estaba pequeño se me hacía difícil comunicarme. Y mi papá me decía, si no lo puedes hablar, ¿por qué no lo escribes? Así que teníamos una relación diferente a través de cartas. Estamos viendo la misma casa, pero también teníamos otras conversaciones a través de cartas. Y a veces es muy difícil hacerlo en persona, ¿no? Así que esa es la inspiración para nuestra historia. Algo pasa en los personajes del papá y el hijo, que ya no tienen una buena relación. Pero al final, ojalá, pues algo pasa también cuando se encuentra una última carta del papá que le dejó antes que se moría. Muy interesante. ¿Y qué opinan acerca de los premiados de esa noche? Bueno, estamos muy emocionados de todas las personas que aceptaron ser honoradas esta noche, porque en realidad han sido un aspecto muy grande para los latinos aquí en Hollywood. Sí. Pues también, I think los premios es también para darles una thank you a todos los que están aquí esta noche por todo el trabajo que han hecho para cambiar esa imagen para nosotros, para mejorar esa imagen para nosotros. Porque eso es la importancia, ¿no? Llegar a ese punto que es más negativo, ser stereotypes. Somos muchas más, somos mamases, papaces, doctores, jueces, todas muchas cosas que siempre no vemos en la televisión y películas. Y esa es la importancia de este evento de esta noche. Muy interesante. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias. Okay, gracias. ¿Cómo te sientes de estar participando en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Me siento bien honrada y me siento bien contenta de que ya es el 49 año de esta organización, porque sé que están haciendo cosas bien grandes para la comunidad latina, para poder abrir puertas para actores como nosotros, productores, y poder decir nuestras historias. Wow. ¿Estás nominada o algún premio? Por ahora no, pero para el año que viene todo puede cambiar. ¿Y algún proyecto que tengas en camino que quieras compartir con nosotros? Sí, bueno, tengo dos proyectos que estoy haciendo. Voy a ser una de las actrices principales, pero también lo estoy produciendo, y son una película de Navidad, un romance, comedia, y el otro es una película de acción. ¿Y qué opinas de los premiados de esta noche? Me encanta ver toda esta gente latina, Ozzie, un cubano. Yo lo conozco de Atlanta cuando yo empecé a trabajar con Tyler Perry, así que me siento súper honrada y contenta de poder estar en un local con ellos, compartiendo con ellos. Bueno, muchas felicidades y bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro de Hoyos, productor. Tengo una película ahorita que ya está a punto de salir, se llama El Contratista. Y fui el productor ejecutivo, productor y también el actor principal de esta película. Sí. ¿Cómo te sientes en participar en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bastante bien de estar aquí con todos, con varios compañeros que veo aquí, productores, directores, actores, escritores, y es bueno que sigamos haciendo estos eventos. Hola. Que sigamos haciendo estos eventos para los latinos, que se hagan cosas positivas, más que nos vean de otra manera diferente. ¿Entiendes? ¿Algún premio, alguna nominación? No he tenido premio. Yo tengo varias compañías. Yo soy entrepreneur, pero también tengo una compañía de producción. Y ahorita, como te digo, mi película está a punto de salir. Entonces esperemos que a la gente le guste. Ya tuvimos un par de screenings y tuvo muy buenos resultados. Entonces, una vez que ya salga al aire o salga al público, a ver cómo nos recibe la gente. ¿Tenemos otro proyecto por ahí? Ahorita acabo de terminar de escribir una película con mi hijo de 24 años. Y es una película de acción, pero con bastante significado, en la que pone a los latinos, a los hispanos, también en un lugar donde se nos va a ver de una manera más positiva. ¿Y qué opinas acerca de los premiados de esta noche? Pues buena suerte para todos, a ver qué tal les va. Buena suerte. Es bueno siempre que te nominen y ser reconocido por lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Bueno, muchos éxitos y bienvenidos. Gracias por vernos, saludos a todos. ¿Cómo te sientes estar participando en el 49 aniversario de los premios nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bueno, tú sabes, muy orgulloso poder tener la oportunidad de venir aquí y apoyar a los hermanos latinos, y especialmente a Ozzie, porque tú sabes, hoy le están dando el honor, y siendo cubano para mí es tremendo orgullo. Wow, ¿y algún premio, alguna nominación? Bueno, para mí no. Debería tener una, pero no, hoy no. ¿Y algún proyecto en camino que tienes? Sí, acabé de trabajar en una película en Pittsburgh que se llama Blindsided. Y ahora tengo mi propio proyecto, que es un cortometraje que se llama The Terms of Us, que está en el circuito de festivales. ¿Y qué opinas acerca de los premiados de esa noche? Como te digo, muy orgulloso. La gente de verdad salieron hoy a apoyar a todo el mundo. Y vaya, muy contento. Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias, hermano. Okay, gracias, brother. Bye. ¿Cómo te sientes en estar participando en este grandioso aniversario, 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Muy bien, muy contenta. Estoy deseando ver qué vemos esta noche. ¿Algún premio, alguna nominación? Ah, no todavía, pero pronto. Pronto. Sí. ¿Y tienes algún proyecto en camino que quieras compartir con nosotros? Sí, tengo un proyecto que es un nuevo show en Netflix. Es un show de narcotráfico que viene ahora nuevo. Y estoy muy contenta con eso. ¿A social media, donde te puedan encontrar? Sí, por favor. En Steph Stage. STF Stage. Okay, mucho gusto. Gracias. Y felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes en participar en el 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bueno, primero que todo, ya soy de 49, ya me hiciste sentir muy viejo, mano, porque yo empecé aquí desde el 84, ¿no? Desde que estaba Montalbán aquí, todavía estaba vivo y todo, son muchos los años y siempre lo bueno de esto es que ha trascendido bastante. Mira dónde estamos, Hollywood and Vine. Versus antes cuando estaba en Wilton, al sur de Sunset, en un teatro chiquito. Y ahora pues esto significa bastante, y ahora más que si ves alrededor, todos los actores que están trabajando en televisión, o sea, en cámara, dirigiendo, escribiendo, somos más ahora. Y eso es muy bueno. No hemos llegado, pero hemos incrementado más. ¿Alguna nominación, algún premio? Pues he ganado, tuve un corto que estuvo para los Óscares hace 2 años, se llamaba Contrapelo. Y ganó 13 festivales alrededor del mundo y estuvo en The Oscar 10 Shortlist, en los Oscars, y ese short lo han distribuido por todos lados y todo el mundo lo conoce, o sea, es increíble, ¿no? Pero ya tengo bastante tiempo en esto, ya he sido nominado para... ¿Y algún proyecto que tengas en camino? Ahorita tenemos un piloto de una serie que se llama Tijuana, y es Tijuana en los 20s, y hicimos el piloto y estamos desarrollando la serie para pasarse en Netflix o Amazon, porque esto va a ser como para unas 7-10 temporadas, porque hay mucha información que tenemos. Nos agrupamos a unos historiadores y tienen esa historia desde la prohibición de Estados Unidos, el licor y todo eso, todo lo que pasaba en México, el casino, el hipódromo, la apuesta, ¿no? Porque es muy interesante. Mucho trabajo. No, sí, no, y hicimos el piloto, ya tiene mucho éxito, ha ganado premios también. Y estamos desarrollando ahora la serie para eso. Pero ahorita lo que está más próximamente es la serie de Gentified en Netflix, que va a salir en enero. Muchas felicidades y muchos éxitos. Gracias. ¿Cómo te sientes en participar en el 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Muy contenta, muy emocionada de estar acá y poder apoyar a nuestro gremio y a nuestros actores y reconocerlos. ¿Algún proyecto que tengas en el camino que nos puedas compartir? Sangre Negra, que viene próximamente por Amazon. Oh, wow. ¿Y social media donde te puedan encontrar? Sí, @JessicaMarcano en Instagram y todas las redes sociales. Jessica se escribe con una sola S y con K. Lo escucharon bien, ¿eh? Muchas felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hola, me llamo Adam Schlachter. Yo soy un cineasta puertorriqueño-americano. Tengo una película que se llama And the Brave Shall Rise. Se trata de una mamá de colombiana-americana de Miami que corre para ser representante de su distrito porque después de la tragedia en Parkland, ella decide que el Capitolio no está haciendo los requisitos para hacer cambio contra las leyes de las pistolas, así que ella decide correr en la película. ¿Cómo te sientes en participar en este 49 aniversario de nuestro Golden Eagle Awards 2019? Bueno, mucho orgullo para mi amigo Edward James Olmos, porque él ha hecho mucho para los latinos, especialmente los latinos cineastas. ¿Algún proyecto que tengas en camino que nos puedas compartir con nosotros? Después de este proyecto, tengo otro documental sobre el gato más viejo del mundo. Ok, mucho gusto y buena suerte. Gracias. Y aquí les reportó su host JV Núñez de Lenguetazo desde Hollywood, California. Y no se pierdan nuestros próximos programas por nuestro canal de YouTube, VURTV Digital. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita de la izquierda y seleccionar la opción de todas las notificaciones para recibir las alertas de nuestros programas. Y no te olvides de darnos un like o un me gusta a nuestros videos y seguirnos por nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook Live y Periscope como @VURTV Digital. Hasta nuestra próxima edición. Bye bye.